Y las consecuencias que deja el paro nacional empiezan a presentarse en la ciudad de Buenaventura. Esto desde luego de 2 días de manifestaciones. Las preocupaciones son evidentes, toda vez que algunos productos de la canasta familiar escasean en diferentes lugares. Cabe destacar que por el momento se encuentran algunos pocos productos de la canasta familiar. No obstante, inquieta que de llegar a seguir con los bloqueos, se verán perjudicada la población bonaverense. Si el paro continúa el domingo en adelante, ya hay una escasez del 80%. No, porque ya no hay. Ya lo que hay aquí puede ir en un día, 2 días. Si hay buena demanda de compra, se puede ir hoy o mañana, porque toda la semana nos hemos estado trabajando con el mismo viaje. Entonces ya el desabastecimiento se acabó. O sea, si eso no se llega a arreglar de aquí al domingo, ya no hay que comprar en esta plaza. Algunos de los productos, como son los limones, se encuentran con un incremento del 100% de su valor normal.